En el marco de la socialización de la ley de punto final en Cundinamarca, la cual busca sanear la cartera del sector salud con las EPS y las instituciones prestadoras de servicios IPS, el ministro de Salud destacó el compromiso de la gobernación de Cundinamarca. Cundinamarca tiene una red que en total tiene, como lo dijo el gobernador, más de 50 S, directamente de la gobernación más de 30, con un gran esfuerzo y con algunos de los desarrollos más interesantes a nivel nacional. El acuerdo de punto final con Cundinamarca arranca con el compromiso de la gobernación de inyectarle ya 4.000 millones y de auditar en los próximos meses cerca de 24.000 millones adicionales que va a poder cubrir aplicando recursos. Por su parte, el gobernador Jorge Emilio Rey habló de los recursos que se han destinado para cubrir la cartera con el sistema de salud. Nosotros hemos venido haciendo la tarea. Creo que estamos pasando el año, en donde unimos la intención compartida de ponernos al día con esas carteras y con esas deudas. Ya desde el 2016 a esta fecha hemos invertido 176 mil millones de pesos, de los cuales para cubrir estas carteras, estas deudas, de los cuales el 53% son recursos ordinarios. Es decir, hemos hecho un esfuerzo natural, autónomo, propio del departamento. El ministro Uribe resaltó que para saldar la deuda de la liquidada Caprecom se destinaron recursos de la nación por 514 millones, de los cuales 11 millones fueron para Cundinamarca, inyectando 6.500 específicamente para el Hospital Universitario La Samaritana.